que nos presentará el tema Otra visión del mundo, es el 50 aniversario del Club de Roma. Esta conferencia de debate se enmarca en los temas frontera que pueden marcar el futuro, como viene siendo la vocación del Club de Roma. Como es habitual, en este foro nos encontramos personas con compromisos en diferentes instituciones con las que tejemos redes orientadas al debate, a la puesta en acción de algunas de las reflexiones que realizamos cara al bien común, cara a los cambios que vienen y cara a la potenciación de la sociedad civil. Yo creo que estos han sido los tres lemas, los tres objetivos que hemos intentado mantener siempre. En esta línea, la visión del mundo, podremos aprender y luego debatir en el coloquio. Paso a presentar un poco a Carlos Álvarez Pereira, es miembro del Comité Ejecutivo del Club de Roma a nivel internacional. No sé si eres tesorero o... Soy tesorero, tengo esa desgracia, sí. Agradecemos sinceramente su presencia entre nosotros, porque pues, ha sido un poco difícil conseguir tiempo para acercarse hasta aquí. En su trayectoria profesional y humana es abundante y poderosa, por lo que cabe lo voy a resaltar en cuatro puntos y más. Carlos Álvarez Pereira es ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid y presidente de la Fundación Innaxis. Tiene una dilatada experiencia emprendedora en el sector de tecnologías de la información. Es consejero delegado de Celenium y presidente de la consultora franco-alemana CXP y de las startups Skybus. Es decir, participa en el entorno tecnológico con protagonismo y fuerza. Esta doble vertiente de hombre de empresa, de conocedor de la primera línea de la tecnología, se une a la pertenencia a la relación que mantiene con actividades de la Fundación Fulbright y la ya mencionada miembro del Club de Roma, el Club Ejecutivo del Club de Roma. Esto me permite recordar la misión del Club de Roma, que antes simplificaba, pero que ahora lo comento en extensión. Dice, la misión del Club de Roma es promover la comprensión de los desafíos globales a los que se enfrenta la humanidad y proponer soluciones a través del análisis científico, la comunicación y la promoción, reconociendo la interconexión de los desafíos globales actuales. Nuestra perspectiva es holística, sistémica y a largo plazo. Bueno, yo creo que estos son temas que una y otra vez hemos venido recalcando y exponiendo. Bueno, si antes de dar la palabra a Carlos, os recuerdo que este encuentro se desarrolla en tres fases: una primera fase de la exposición del ponente, una segunda fase de comida, intentaremos que sea más o menos rápido, para luego tener un debate de aproximadamente una hora, hora y algo, y terminar hacia las 5:15 o 5:30. Sin más, le paso la palabra a Carlos, que va avanzándose. Muchas gracias. Voy a... Bueno, pues Egunon, buenos días a todos. Estoy absolutamente encantado de estar aquí. No me hace falta ni siquiera ninguna excusa para venir a Bilbao, un sitio al que le tengo mucho cariño, hasta tengo familia aquí. Y estar aquí con vosotros, con esta cálida acogida, pues es muy motivador para mí, con el añadido de que nunca había estado en la bilbaína, con lo cual esto tiene un plus que valoro mucho. Voy a hacer una presentación que tiene muchas provocaciones, en parte porque siempre lo hago, pero especialmente en este contexto del grupo vasco del Club de Roma, pues porque creo que es lo que procede, ¿no?, para abrir más un diálogo sobre el futuro, dónde estamos y a dónde vamos, no solo el Club de Roma, sino en general la sociedad, con esa visión holística y global que se acaba de comentar. Es una presentación con sustancia, densa, que por supuesto os dejaré, pero soy consciente de que estoy en una posición muy peligrosa porque soy el obstáculo entre vosotros y vuestro almuerzo, nada menos que un sitio como Bilbao, ¿no? Esto es, me parece una posición muy peligrosa, pero voy a intentar, no voy a entrar al máximo detalle de cada punto de la presentación, sino que ya digo, van a ser provocaciones. Muchas de ellas, digamos, provocaciones propias, es decir, hay una primera parte en la que voy a hacer un poco de la retrospectiva de la historia, del origen histórico del Club de Roma, porque yo creo que es útil conocerlo, a lo mejor ya lo conocéis de sobra. A mí hay aspectos que me siguen pareciendo llamativos y a pesar de conocerlos, etcétera, me sigue pareciendo que hubo cuando se creó el Club de Roma algo que se podría calificar de milagro, ¿no? Estas cosas que ocurren, imprevistas, pero no todo lo imprevisto. Imprevistas e impredecibles, pero no todo lo imprevisto e impredecible es malo, todo lo contrario. La sociedad humana también hace que emerjan cosas muy positivas y el Club de Roma es una de ellas, ¿no? Y luego reflexionaré un poco sobre si estos 50 años, este año es todavía, ¿no? el cincuentenario exacto fue el 7 de abril, sobre qué ha significado el Club de Roma durante estos 50 años, para abrir después más, dar más piedras a lo que llamo provocaciones, ¿no? Hace 50 años, este señor, Aurelio Peccei, un gran empresario italiano que fue administrador de Fiat y de Olivetti, que desarrolló en aquella época, estamos hablando de los años 60, los negocios internacionales de esas compañías en sitios. Ahora, claro, ir a China es una cosa que se ha convertido, si no en trivial, mucho más usual, ¿no? Pero hacer negocio con Fiat en China en los años 60 no era tan evidente. Era un personaje fuera de lo común, un empresario y humanista que había pasado además por la experiencia de la resistencia en la Segunda Guerra Mundial en Italia. Personaje de mucho calado. Fue invitado a dar una conferencia en Buenos Aires, en el año 65, que tituló Los retos de los años 70, con esa perspectiva que va mucho más allá de los intereses concretos de una empresa determinada, pensando con el humanismo que le caracterizaba en el futuro del género humano. Y en esa conferencia apuntó estas cuestiones que siguen siendo de rabiosa actualidad. Habrá, sin duda, si uno relee la conferencia, hay cosas que han cambiado, pero no lo esencial. No lo esencial de que estos puntos son clave para el futuro de la humanidad y no lo esencial en cuanto a una de las conclusiones era necesitamos construir una visión global y de largo plazo. Ese discurso fue pronunciado en el contexto de una asociación empresarial en Buenos Aires. Y una cadena de casualidades, porque son casualidades que se construyen sobre redes que existían previamente, ¿no? Pero no dejan de ser casualidades que el discurso le llega a las manos del entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Dean Rusk, que le llamó Por cierto, el discurso fue pronunciado en castellano originariamente, o sea que en el origen del Club de Roma hay una conexión muy clara con nuestra cultura, ¿no? Pero le llega a las manos de Dean Rusk, en una traducción inglesa, dice, oye, esto es interesantísimo, vamos a darle difusión, y ya donde aparece la casualidad es que se hacen copias del discurso y se distribuyen un poco, y un notable diplomático y científico soviético, Jermen Gvishiani, que participaba en las instancias de las Naciones Unidas sobre temas científicos, se lo encuentra, pues como os pasará a vosotros que vais a conferencias, y en todas las conferencias hay documentos así en las mesas, ¿no? Repartidos, que están ahí un poco de información, de de organizaciones que participan en la conferencia, pues en una mesa, en un pasillo de las Naciones Unidas, se encuentra el discurso de Aurelio Peccei, ¿no? Y lo coge, se lo lee en el avión en el que vuelve camino de Moscú, y le llama tanto la atención que dice, oye, aquí hay material, hay que profundizar en esto. Se pone en contacto con un amigo suyo, catedrático del MIT, Harold Wilson, que a su vez habla de ello a Alexander King, científico escocés, que a la sazón era el principal asesor científico de la OCDE, el cual a su vez discute con una personalidad poco conocida del Club de Roma, pero a mi juicio esencial en cuanto al pensamiento, a la profundidad del pensamiento del club, que se llama Eric Jantsch, que también trabajaba como asesor científico en la OCDE, un astrofísico de formación. Y de aquí, de todas estas conexiones, surge que al final se encuentran Aurelio Peccei y Alexander King, y dicen, oye, ¿por qué no organizamos una conferencia con gente de, un poco de todo el mundo, científicos, políticos, empresarios, para discutir del futuro del mundo y de esta visión a largo plazo que nos preocupa? Y le encargan a Eric Jantsch escribir lo que sería hoy denominado el background paper de la conferencia, es decir, el documento de referencia de esa conferencia, cosa que hace Eric Jantsch. Estamos buscando, porque ese documento está de momento perdido, o sea, esto tiene su parte de historia, algún día emergerá, no, pero no está claramente identificado en los archivos. Prepara ese documento, se convoca la conferencia, y la conferencia es un fracaso. Se realiza en Roma, en la Academia de Lincei, el 7 de abril del año 68, año 68, no se os escapará que no ha sido el año más aburrido de la historia, ¿no? ni del siglo XX, o sea, ocurrieron tal cantidad de cosas en ese año. Bueno, pues una de las que ocurrió fue esta. Esa conferencia es un fracaso porque no funciona el diálogo entre los asistentes. Algunos atribuyen el fracaso al hecho de que el paper de Eric Jantsch era tremendamente profundo, denso y abstracto, pero bueno, yo creo que es que así, sin precalentamiento, uno junta en una sala a políticos, empresarios y científicos de todo el mundo y no está garantizado que se entienda y que construyan una visión común. Pero de ese fracaso surge que unos cuantos, Aurelio, Alexander King, Eric Jantsch y unos pocos más, se van a cenar y dicen, oye, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a nuestras casas porque esto está visto que no va a funcionar, o intentamos algo? Y ahí se crea el Club de Roma, en un restaurante romano. Se llama el Club de Roma por eso, no por otra cosa. Y se crea con la idea de que tenemos que convocar a las mentes y a las personas, no solo un ejercicio intelectual, también un ejercicio emocional, para reflexionar sobre el futuro de la humanidad. Es decir, hay una preocupación por el futuro, que decir tiene que sigue siendo absolutamente vigente 50 años después. Y hay una preocupación especial, y eso sí es único, y sigue siendo único, yo creo, porque el diálogo se sitúe en un nivel en el cual miremos la globalidad, la totalidad de la humanidad, la miremos desde un punto de vista sistémico o holístico, es decir, reconozcamos que todo está conectado con todo, que no podemos parcelar el mundo, y pensemos no solo en el corto plazo, en el medio plazo, sino en el largo plazo. Esas tres características son lo que forman lo que en la jerga del Club de Roma se llama la problemática, la problemática mundial, ¿no? ¿Y cómo se hace esto? Pues se hace desde una no organización, lo cual era literal en sus orígenes. El Club de Roma no era más que una denominación coordinada por un señor que se llama Aurelio Peccei y su secretaria de su empresa. No había más organización que esa. Una no organización que desde el principio se plantea, queremos ser un sitio de debate, donde nos lleguen las aportaciones más relevantes del pensamiento moderno, de intelectuales, científicos, etc. Y sobre estos temas y sobre esta visión, y el club sirva de espacio de debate, pero también de espacio para llevar determinadas ideas a ámbitos de decisión, tanto públicos como privados, tanto de gobiernos como de empresas, ¿no? Y se crea con la idea de, bueno, esto tiene que ser un club internacional de 100 miembros, es una regla no escrita, pero ahí sigue, somos más o menos 100, y por supuesto con el tiempo se desarrolla con organizaciones, digamos, asociadas en muchos países, ¿no? Algunas más potentes que otras, es decir, que el capítulo español es uno de los capítulos más potentes del Club de Roma, ¿no? En unos países donde, bueno, por razones históricas, de que determinadas personalidades han estado involucradas, pues se ha desarrollado más que en otros, ¿no? El Club de Roma, la notoriedad del Club de Roma, o sea, la idea es convoquemos a las mejores mentes a que reflexionen sobre estas cuestiones de las que hablamos, el futuro de la humanidad, visión global. Y entre ellas lo que le propulsa la notoriedad es que en los últimos años 60, primeros 70, son capaces de movilizar recursos de la Fundación Volkswagen para financiar un estudio de un equipo de system thinkers, de gente especializada en la modelización de sistemas del MIT, inspirados por Jay Forrester y el equipo de trabajo liderado por Donella y Dennis Meadows. Dennis sigue vivo y activo, otro de los actores, Jorgen Randers, sigue vivo y activo, donde la Meadows falleció hace algunos años, y construyen estamos hablando años 70, construyen una simulación, que esto parece trivial hoy en día, pero no lo es en absoluto, construyen una simulación informática en un ordenador para investigar escenarios de lo que puede pasar con el mundo sobre una serie de variables absolutamente globales como son estas: la población, la evolución de los recursos naturales, de la producción industrial, agrícola, perdón, de alimentación e industrial por persona, la producción, etc. Y lanzan al mundo un mensaje que es el que está en el título del informe que se convierte en un informe al Club de Roma: los límites al crecimiento. Ahí cada palabra es importante, muchas veces citada erróneamente, límites del crecimiento, los límites al crecimiento. El mensaje que se lanza es: no podemos tener un crecimiento infinito de nuestro consumo de recursos naturales en un planeta finito. Y es un mensaje que tiene mucha más relevancia ahora, 50 años después, pero que fue recibido, que generó mucha atención, mucha notoriedad, pero también mucha controversia, porque se interpretaba como esto va en contra de la idea que tenemos de desarrollo económico, de que la humanidad va mejor porque el desarrollo económico ocurre. Esto de decir que hay límites al crecimiento es como un jarro de agua fría sobre este modelo, en el cual, si ahora sigue siendo así, imaginaos hace 50 años, las 6 séptimas partes o más del mundo no tenían el nivel de desarrollo que disfrutamos los países occidentales. Fue muy controvertido, muy criticado, criticado con dureza, también aceptado por muchos responsables políticos de la época. Jimmy Carter hizo en el año 79 un discurso en la televisión donde donde criticaba el consumismo. En el fondo ese discurso estaba basado en muchas de las ideas del Club de Roma. Esto es inimaginable hoy, ¿no? Un presidente de los Estados Unidos haga un discurso en la tele criticando el consumismo, criticando el sentido de planteando, oye, hasta dónde puede llegar nuestro consumismo. Pero hubo críticas feroces, en parte basadas en, bueno, esto son predicciones equivocadas, cuando el ejercicio no era hacer una predicción. El ejercicio era crear una herramienta que nos permitiera reflexionar sobre el futuro. Y no era, esto es lo que va a pasar, sino, estos son posibles escenarios de lo que va a pasar. Y entre esos escenarios hay muchos, no todos, pero hay muchos que llevan al colapso, a lo que está aquí pintado, que es un colapso de la humanidad a mediados del siglo XXI, es decir, ya no tan lejos de donde estamos. Pero, insisto, no todos los escenarios llevaban al colapso, había escenarios que llevaban a una situación virtuosa, en la que nos reconciliábamos con los límites del planeta y podíamos vivir de manera próspera, ¿no? En estos 50 años hemos tenido, el Club de Roma ha tenido éxito o fracaso en su predicamento. Bueno, por un lado, como veremos luego, el desarrollo humano ha seguido un camino que está dentro de los escenarios, de uno de los escenarios previstos del club, y no es el escenario positivo, es decir, ha seguido el camino hacia el colapso. Por otro lado, el club ha sido muy influyente en muchos sentidos, ¿no? Este es uno de los últimos informes al Club de Roma, que se publicó en el 2016, a finales del 2016, que es bastante singular porque es el resultado de una colaboración muy liderada por los dos copresidentes de entonces, pero en el que colaboramos un montón de gente, incluido yo tuve el privilegio de hacer aportaciones, ¿no? Y que refleja tres ideas. Una es dónde estamos en términos de los límites al crecimiento, es decir, de nuestra relación con la biosfera, de todos los retos ecológicos que tenemos. Dos, una reflexión sobre qué tiene esto que ver y nuestra evolución, qué tiene esto que ver sobre nuestros fundamentos filosóficos, y esta segunda parte tiene mucho que ver con lo que voy a contar después. Y una tercera en la que se apunta no una solución, no hay solución mágica, pero se habla de muchas ideas de solución, ¿no? Entre las influencias que ha tenido el Club de Roma, yo creo que no es que el concepto de desarrollo sostenible sea una derivada exacta de los pensamientos del Club de Roma, no lo es, pero el desarrollo sostenible fue un concepto que se acuñó para responder a esta idea de cuidado, hay límites al crecimiento, ¿cómo hacemos esta idea del desarrollo compatible con esos límites, ¿no? En el año 87 y mucho más tarde, como sabéis, en el 2015, por unanimidad en las Naciones Unidas se adopta el programa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde en el fondo se está reconociendo la problemática de la sostenibilidad o no de nuestro desarrollo. Esto es parte de la influencia del Club de Roma. Lo que no ha conseguido el Club de Roma es que nos apartemos, y esto regularmente cada 10 años ha habido revisiones de, oye, por los modelos que teníamos, ¿qué escenario de los que, con aquellos con los que se jugaba, está realmente ocurriendo, ¿no? Y eso no es para ser optimistas. Esto va mucho más allá del cambio climático, etcétera, hay muchos más componentes, pero no es para ser optimistas. Uno de los últimos fue un estudio del 2014, donde Mira compara la realidad con la proyección del escenario estándar, que es el que os he enseñado antes, que estaba en los límites al crecimiento. O sea que hemos seguido en la senda, en el business as usual, como se suele decir ahora, de nuestro modelo de desarrollo, expandirlo, extenderlo al mundo y por lo tanto acercarnos más, en algunos casos ya traspasar la frontera de los límites. En esto no hemos conseguido. Y a mí hay una cosa que me parece esencial, que es esta idea de, y para el futuro, y esto es una de mis provocaciones, esta idea de cómo reconciliamos el desarrollo y nuestra huella ecológica. Esto es una gráfica que está basada en el trabajo de dos colegas del Club de Roma, William Rees y Matisse Wackernagel, que concibieron la idea de huella ecológica, Ecological Footprint, que crearon una organización que es la que hace este trabajo de calcular cuál es nuestra huella ecológica. Y aquí se refleja, por un lado, el índice de desarrollo humano medido como combinación de PIB per cápita, esperanza de vida y nivel educativo, versus huella ecológica en hectáreas por persona, que es cuántas hectáreas necesitamos en media por persona para sostener el modo de vida que tenemos. Y esta gráfica no es optimista, porque normalmente cuando la presento la gente se... Porque lo que dice esto, mientras no se demuestre lo contrario, es que el desarrollo sostenible es imposible. Y no es mi conclusión. Es decir, yo creo que debemos hacer que exista el desarrollo sostenible, pero la realidad a día de hoy es que estos son los países, la realidad a día de hoy es que los países con huella ecológica baja tienen niveles, índices de desarrollo humano bajo, índices de bienestar humano bajo, los países con niveles de bienestar alto tienen huellas ecológicas altas. Y en este cuadrante, que es donde deberíamos estar todos, no hay nadie. No hay nadie, además el cuadrante este, para más INRI, se va estrechando porque esto es en hectáreas por persona, la población sigue creciendo, con lo cual se va haciendo más... Este es el reto de nuestra civilización. ¿Cómo reconciliamos el bienestar humano con nuestra relación con la biosfera? Y no es una cuestión de vamos a matar al planeta. Muchas veces se formula esto, estamos liquidando el planeta, estamos destruyendo el planeta. No, no, el planeta existe desde mucho antes, pero muchísimo antes que nosotros, y seguirá existiendo. Muy probablemente seguirá existiendo mucho después que nosotros. Ni siquiera estamos acabando con la vida. Es verdad que en este proceso se están extinguiendo muchas especies, pero la vida, en el sentido más amplio, también continuará después que nosotros. Aquí lo que nos estamos jugando es el suicidio de nuestra especie. Es decir, las bacterias seguirán después. Igual deciden deshacerse de nosotros porque dicen, esto del experimento del ser humano ha sido interesante, pero hay que pasar a otra cosa. Esto es lo que refleja los indicadores, esto es lo que llaman el overshoot, es decir, en cuánto tiempo en el año consumimos los recursos que la biosfera es capaz de generar, y básicamente vivimos como si dispusiéramos de dos planetas, en media, lo cual quiere decir que los países ricos vivimos como si dispusiéramos de 4 o 5 planetas, y si nos vamos a los estilos de vida más extremos, pues como si tuviéramos 10 planetas, ¿no? No los tenemos. Un poquito de retrospectiva sobre, incluso ya me voy antes que el Club de Roma, sobre las perspectivas que hemos tenido a lo largo de la historia, la humanidad ha tenido a lo largo de la historia en estas cuestiones. Hay una cita que a mí me gusta hacer, que es una cita de un pensador absolutamente brillante en su campo, y no solo en su campo, que decía hace un cierto tiempo, luego ya veréis cuándo, oye, en el futuro seremos capaces de cubrir las necesidades de la humanidad con mucho menos esfuerzo. Un cuarto del esfuerzo humano actual. Resolveremos el problema económico, la lucha por la supervivencia, por cubrir nuestras necesidades, viviremos con sabiduría y de manera agradable, nos dedicaremos a la creación, a disfrutar de momentos como este. Esto es lo que nos dedicaremos, y un poquito a trabajar, y todo esto gracias al avance de la ciencia, de la tecnología, etcétera. Y podremos hacer esto, pues eso, trabajando 3 horas al día. Lo que es más extraordinario, y más cuando sepáis quién es, y el amor por el dinero será considerado una enfermedad mental, ¿no?, en ese futuro. Y disfrutaremos de verdad de la vida, ¿no? ¿Alguien tiene una idea de quién dijo esto? Keynes. Muy bien. John Maynard Keynes, en el año 1930, hablaba de dentro de un siglo, es decir, ahora prácticamente. Ese será nuestro futuro, ¿no? Estamos casi en el año 2030. Puedo equivocarme, pero vaticino que no va a ser ese el retrato que tengamos del año 2030. Pero es muy interesante, como... Y Keynes no era ningún... ser alguien absolutamente brillante en muchos sentidos, tampoco era ningún ingenuo. Porque si uno lee esto, os recomiendo que leáis este artículo, porque es un artículo nada técnico y de 8 páginas, y no tiene desperdicio, porque si uno lee, hay disclaimers, dice, bueno, esto pasará sí. Y fíjate qué brillante era. Sí, la población humana no crece muchísimo, desde el año 1930 hemos triplicado la población humana. Si dejamos de hacernos la guerra los unos a los otros, y si controlamos la propensión humana a envidiar al vecino y a querer, digamos, tener más que el vecino. Claro, efectivamente, estas 3 condiciones no hemos cumplido ninguna, o sea que igual Keynes tenía razón, pero simplemente es que bajo ciertas condiciones que no... La retrospectiva, de alguna manera, y esto en el fondo no es una crítica ni un mensaje negativo, es al revés. Tenemos muchos elementos para reconducir nuestra trayectoria. Y yo digo eso en parte porque... en la historia de la humanidad y en la historia reciente de la humanidad hay muchas cosas que pudimos haber adoptado otra trayectoria, y yo creo que debemos adoptar otra trayectoria. Por ejemplo, en lugar de las energías fósiles, ahora está evidentemente de mucha actualidad el tema de las energías renovables, pero en lugar de las energías fósiles pudimos... entonces, ¿cuándo pensáis que fue desarrollada la primera máquina de energía solar funcional? Es decir, no el concepto, no una cosa así de laboratorio puro y duro, sino algo que de verdad funcionaba, que de verdad daba resultados. Y creo que hay muchos ingenieros, yo lo soy también, con lo cual, pero no sé... Grecia. Grecia. Sí, no, bueno, bien, efectivamente, o sea, la utilización efectivamente de la energía solar desde mi punto de vista es mucho más antigua que lo que voy a decir ahora. No, yo hablo de una máquina de energía solar en el sentido, la máquina que coge energía solar y la transforma en una forma de energía útil para la producción, no para electricidad en aquel momento, pero hace 150 años. Este señor, un ingeniero francés que tuvo unas ayudas por parte del gobierno para desarrollar sus inventos, desarrolló la primera que se expuso, ¿no? O sea, el primer generador solar en la Exposición Universal de París de 1878. Luego parecía más interesante esto del petróleo y los subsidios del gobierno se le cancelaron. Esto es una historia de startup que no llegó a desarrollarse por 1000 motivos, pero hace 150 años ya que esto no solo era una idea interesante y abstracta, sino puesta en práctica por un ingeniero, ¿no? Y podemos encontrar muchos ejemplos en la historia, es decir, Malthus ha sido manera simplificada, muy denostado, ¿no? Pero en el fondo, algunas de las cosas que decía, igual tenía mucha razón, porque en particular la revolución agrícola ha sido posible, es decir, al final su visión era los alimentos no darán para, y sí dieron, pero en base a la utilización de fósforo y nitrógeno, que son ciclos que están en estos momentos más allá de los límites en los cuales se puede regenerar, ¿no? Y aquí pongo una serie de referencias de gente que fue diciendo cosas interesantes a lo largo del tiempo desde hace 2 siglos. Es decir, el conocimiento está ahí, ¿no? Entonces, si el conocimiento está ahí, si la visión de lo que queremos a la Keynes, si queréis, y el conocimiento está ahí, ¿qué es lo que nos impide avanzar? Yo creo, y esto ya es muy personal, que tenemos una serie de bloqueos, en los cuales estamos atascados, pero parece que no, es decir, parece que no movemos mucho, ¿no? Pero estamos atascados a gran velocidad. Y esto, insisto, son reflexiones muy personales en una serie de aspectos en los que creo que tenemos bloqueos. En el concepto del poder, si miráis la realidad geopolítica del mundo, hoy en día, especialmente ahora, ¿no?, en estos últimos tiempos, no parece que hayamos aprendido demasiado sobre cómo llevarnos bien los unos y los otros, ¿no? En muchos sentidos uno oye una retórica de geopolítica antigua, y de hecho, esto voy a pasar un poco rápido, no voy a desarrollar cada punto, pero pues de hecho seguimos teniendo aquí un arsenal de armas nucleares con capacidad para destruirnos. Tenemos un punto ciego de omnipotencia que es especialmente evidente en el caso de nuestras reflexiones sobre las energías fósiles y lo que da de sí. Es decir, las energías fósiles han sido, vale, no elegimos energía solar, elegimos el petróleo, el carbón primero, petróleo, gas, etcétera. Hoy en día se acumulan las evidencias de que esto no puede durar, se van acumulando de una manera dramática, pero o seguimos negándolo, o nos resistimos a verlo, o nos resistimos a tomar las acciones que son consecuentes con esto. Esto es simplemente la historia de los picos del petróleo en distintos países a lo largo del tiempo, y cada país pasa por un pico. Es decir, yo recuerdo cuando empezó la explotación de los pozos del Mar del Norte, ¿no? Fue una noticia sensacional, ¿no? Porque claro, ha cambiado la vida en particular de Noruega, ¿no? Los países ahora más ricos del mundo, gracias a eso. Pozos del Mar del Norte ya han pasado su pico de producción. Ya es así desde hace ya varios años, ¿no? Y si uno toma una perspectiva un poquito más distante, lo que dice es, había unas reservas de cosas interesantes en la Tierra, creadas por procesos que duran millones de años y que estamos consumiendo en un par de siglos, ¿no? Y lo mismo estamos haciendo con todo tipo de minerales que no quemamos, pero sí que extraemos, utilizamos. Lo que tenemos todos en nuestros bolsillos, los teléfonos móviles, tienen decenas de elementos distintos de la tabla periódica, muchos de ellos en cantidades ínfimas, los estamos extrayendo masivamente, y luego reutilizarlos es extremadamente complicado, ¿no? Esto, Antonio Valero, no sé si le conocéis, es miembro de nuestro capítulo y del Club de Roma Internacional, una personalidad también fuera de serie, ¿no? Y hacemos esto de manera sistemática. Tenéis un orden de magnitud de cuántos teléfonos móviles se producen al año, haciendo exactamente esto, de una cosa tremenda, o sea, un milagro de la tecnología, pero extremadamente costosa en términos de energía y de uso de minerales. ¿Un orden de magnitud? 3.000 millones. Bueno, el orden de magnitud es correcto. No estamos ahí todavía, pero hace 2 años eran 1.500, bueno, ahora habrá subido más, pero ese es el orden de magnitud. Es decir, es un orden de magnitud equivalente a la población total del planeta. No tiene ningún sentido. como si necesitáramos todos, todo habitante de la Tierra, cambiar de teléfono móvil cada 2, 3, 4 años, ¿no? 1.500 millones, ¿no? Para una población de 7.000. ¿No? Exclusión, otra de nuestras puntos ciegos, ¿no? Y aquí sí, paso sobre esto de forma rápida, pero sabemos, hay toneladas de evidencia de que la desigualdad ha crecido, la desigualdad económica ha crecido en los últimos años. No voy a entrar más en esto. Nuestra negación de la complejidad, nuestra obsesión con métricas demasiado simples para reflejar los fenómenos a los que nos enfrentamos, como por ejemplo esta cosa perturbadora de ver que muy probablemente desde los años 70, 80 el PIB per cápita ha seguido creciendo, pero no el bienestar en los países ricos, pero no el bienestar de la población, el indicador de progreso, que esto es un indicador bastante basado en datos objetivos, no en percepciones, se ha desacoplado del crecimiento del PIB, porque además al PIB, por aquello de que sea un indicador de todo, ya le vamos echando cosas como la prostitución, el consumo de drogas, etc., ¿no? Que no parecen formar parte de un progreso genuino, ¿no? Y por terminar con, bueno, no por terminar, pero avanzar con nuestros bloqueos, esta idea de que nuestra economía está basada en la generación de deuda, de que el crecimiento de la economía que hemos tenido en las últimas décadas está basado en la generación de activos financieros y en definitiva de deuda, ¿no? Y es, a mí esta gráfica me perturba mucho porque viene un informe de McKinsey, ¿no? ¿Cómo puede la riqueza financiera crecer 3 veces más rápido que la riqueza producida cada año? Pensáis un poco, sé que uno es un flujo, el otro es un stock, pero ¿por qué el stock, que en principio debería alimentarse en un flujo, crece el stock 3 veces más rápido que el flujo? Hay algo muy raro ahí. Mi respuesta a eso es que tenemos un modelo basado en la generación de deuda, que es consumir el menos renovable de todos los recursos, que es el tiempo, nuestro tiempo futuro. Con todo lo que lleva eso de incertidumbres sobre próximas crisis financieras, etcétera, etcétera, de las cuales se habla todo el mundo. Quizás, y esto es reto para el futuro, no podemos tener de forma indefinida estos 3 imperativos a la vez. Estos 3 imperativos que intentamos combinar, ¿no? Bueno, el imperativo ecológico ni siquiera lo estamos empezando a intentar combinar con los otros. Pero hemos vivido bien a expensas del imperativo ecológico, consumiendo los recursos de la biosfera. En parte del planeta esto ha permitido, o esto ha ocurrido en un contexto en el cual hemos tenido imperativo democrático, pero cada vez más y más en un contexto en el cual la deuda se ha agigantado. No podemos imaginar un futuro en que toda la deuda financiera tenga retornos positivos y a la vez compatibilicemos esto con la biosfera y a la vez con imperativo democrático en el sentido de la aspiración de todo el mundo a un cierto nivel. No estoy hablando tanto de la parte política como de la parte de welfare y de tratamiento con igualdad, Entonces ahí es donde interviene, yo creo, frente a todos estos dilemas que pueden dar lugar a una cierta sensación de esto no tiene salida, cierta sensación de desesperación, ahí es donde interviene, yo creo, las reflexiones más profundas que ya estaban en origen en el Club de Roma y en las cuales estamos trabajando, que llamo otra visión del mundo, ¿no? Que tiene mucho que ver con reconocer con humildad las limitaciones de nuestra inteligencia consciente para conocer la realidad y nuestros modelos de conocimiento, y qué modelos de conocimiento utilizamos. Los modelos de conocimiento derivados de la revolución científica del siglo XVII han sido muy útiles y muy eficaces para muchas cosas, desde hacer locomotoras hasta construir aviones. Y yo estoy encantado de venir a Bilbao en una hora en un avión, pero igual esos modelos de conocimiento no cubren todo el espectro, o sea, con seguridad esos modelos de conocimiento no cubren todo el espectro de nuestras necesidades, y en particular nuestra relación con la biosfera. Ilya Prigogine, que fue en los años 70 miembro del Club de Roma, decía esto, ¿no? Que no hay un lenguaje con el que podamos expresar toda la riqueza del mundo, y nuestra inteligencia consciente es limitada. Es limitada, pero por lo menos nos permite ser conscientes de que es limitada, lo cual es una gran ventaja, pero hay que aplicarla. Hace 6 años, Gro Harlem Brundtland presidió el comité que desarrolló el concepto de desarrollo sostenible, y otros autores hicieron un informe imperativo para actuar, donde decía estas cosas, ¿no? Que hay un gran gap entre nuestra capacidad de actuar, de modificar el mundo, de ser eficaces en eso, y nuestra capacidad de entender los procesos y cómo estamos impactando sobre nuestro entorno, ¿no? Y que eso lleva a creencias irracionales, ¿no? De hecho, si uno mira la definición de desarrollo sostenible tal como estaba, a mí hay cosas que me llaman la atención, porque en esta parte de la expresión habla directamente de algo que está implícito y que a lo mejor nos parece natural, pero que hay que mirárselo 2 veces, que es, en el fondo, que la naturaleza, el medio ambiente, está ahí para servirnos, para servir nuestras necesidades. Y que la tecnología, las limitaciones impuestas por el Estado de tecnología y la organización social para que el medio ambiente sirva a nuestras necesidades. No nos estamos poniendo en los zapatos del medio ambiente. Estamos todavía en esta definición de desarrollo sostenible, estamos básicamente explotándolo, ¿no? Dentro de los... Es decir, yo creo que los objetivos de desarrollo sostenible son un avance, porque ponen en la agenda global una realidad y crean conciencia sobre esa realidad, pero una lista de 17 objetivos y de 170 y pico indicadores no es un análisis sistémico de la realidad, no es una visión holística, es solo una lista de los Reyes Magos, de lo que nos gustaría, todo lo que nos gustaría que pasara, donde no hemos resuelto todavía, ni siquiera hemos planteado las contradicciones que tenemos. Por ejemplo, decir en el objetivo número 8 que queremos crecimiento sostenido y sostenible. Bueno, ¿es lo mismo? ¿De verdad hemos sabido hacer eso? Y esto tiene mucho que ver, como decía, con los modelos de conocimiento, con ir más allá. No soy crítico de este modelo de conocimiento, todo lo contrario, insisto, soy un ingeniero, pero es interesante que los modelos de conocimiento del ámbito de la ciencia han evolucionado muchísimo. Es decir, si uno le pregunta hoy en día a un físico sobre los modelos de conocimiento, un físico que haga investigación puntera sobre los modelos de conocimiento con los que trabaja, evidentemente no está usando la mecánica clásica del siglo XVII. Sin embargo, en muchos otros ámbitos seguimos utilizando ese paradigma que se ha quedado muy corto. Es un paradigma en el que intentamos descomponer las cosas en partes y analizar cada una de las partes. Y este gráfico, que es aparentemente tan inocente, que decimos, bueno, el desarrollo sostenible consiste en combinar estas 3 dimensiones, ¿no? La parte económica, la parte del entorno, del medio ambiente, y la parte social, lo cual, ¿quién no puede estar de acuerdo con eso? Es en realidad muy peligrosa, porque ¿dónde está la frontera entre la economía y la sociedad y el medio ambiente? Es decir, no es que las 3 cosas no sean importantes y que hay que balancearlas y equilibrarlas. Lo que digo es, el método para hacer eso no consiste en, primero me voy a ocupar de la economía, porque normalmente, y qué casualidad que está arriba del triángulo, primero me voy a ocupar de la economía, y luego ya, si la economía va bien, me ocuparé de la sociedad, de repartir los beneficios de la solidaridad, y luego ya si todo eso va bien ya me ocuparé del medio ambiente. Estoy caricaturizando un poco, pero este tipo de separaciones llevan a esos razonamientos. Bueno, hay que ocuparse de las tres de manera integrada, ¿no? Y hay que pasar de la visión lineal, en el cual resolvemos los problemas como si fuera problemas, insisto, de mecánica clásica, y luego ya decimos, anda, pues si hay efectos colaterales, ¿no? Que es un esquema de pensamiento predominante, es decir, a Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, le oí decir exactamente eso, que oye, las últimas décadas han sido estupendas, con dos efectos colaterales que son el cambio climático y el crecimiento de la desigualdad. Este esquema es un poquito insuficiente, porque si nos jugamos la supervivencia con el cambio climático y con el crecimiento de la desigualdad, pues será que hay que replantearse el esquema, ¿no? Entonces, frente a eso, pues estamos trabajando en modo, es decir, no, el Club de Roma, y por supuesto no solo el Club de Roma, hay gente del mundo que está trabajando en modelos de conocimiento sobre la complejidad del mundo, sobre el hecho de que el mundo está hecho de entes autónomos que interaccionan y que el comportamiento de ese tipo de sistemas no es predecible, sobre el hecho de que no hay linealidad en el mundo, o sea, hay procesos, hay trillones de procesos ocurriendo que no tienen por qué ser coherentes entre sí, etcétera. No tienen un inicio y un final, y que interaccionan entre sí, que tienen muchas bucles de realimentación, y volviendo a los orígenes, un poco después que los orígenes, a esta idea de que el mundo se autoorganiza, es decir, la realidad que conocemos es el resultado de la autoorganización de procesos que evolucionan de manera autónoma en un determinado entorno. Os recomiendo, este libro es drogadura, no es para bueno, a lo mejor es para leer justo antes de dormirse, para conseguir dormirse en el mínimo tiempo, pero es un libro fantástico de este hombre, de Eric Jantsch. Hay una cantidad de sustancia brutal, ¿no? Que escribió después, o sea, es del año 80 este libro, ¿no? Y esto es una provocación mía. Tenemos que ir hacia nuevos paradigmas de conocimiento, donde cojamos el toro de la complejidad por los cuernos, cojamos el toro de los bucles de realimentación por los cuernos, reconozcamos y nos liberemos de ciertos miedos, reconozcamos que la complejidad no es una cosa que debemos eliminar, ni siquiera que debemos gobernar, porque es la base de la vida. Y la incertidumbre es la base de la vida, y esto no es una mala noticia. Creo que esto es un hecho, primero, y segundo, es una buena noticia, porque si uno reflexiona sobre lo que a uno le pasa, creo que llegas a la conclusión de que muchas de las cosas buenas que nos han pasado provienen de esa complejidad, esa incertidumbre. Más provocación, el conocimiento no aporta certidumbre ni predecibilidad. Localmente sí, es decir, localmente el avión hemos conseguido hacerlo de tal manera que con un alto grado de certidumbre y predecibilidad sé que voy a aterrizar en Bilbao en un rango de tiempo X y vivo, pero a nivel global no, y esto nos debe hacer reflexionar. En tiempos de inteligencia artificial, y esto es un tema filosófico profundo, la vida no es computable ni es controlable, a pesar de lo que nos cuenten los gurús de la inteligencia artificial. Y esa distancia que tenemos entre nuestro propósito consciente, llamamos racional, y la complejidad de la vida nos genera puntos ciegos que no necesariamente resolvemos con tecnología, muchas veces no resolvemos con tecnología. Y tenemos que replantearnos, y esto es uno de los líneas de trabajo, cómo reformulamos el rol de la ciencia y la tecnología en la sociedad, no para continuar el mismo modelo de desarrollo y crecimiento que hasta ahora, que nos lleva al precipicio, sino para compatibilizar nuestra vida con la biosfera. Entonces, aquí sí que termino muy rápidamente con esto de chispas en la oscuridad. Una del Club de Roma muy importante, este fue el primer informe del Club de Roma que yo leí, y que me parece, y merece la pena, es decir, a lo mejor los límites del crecimiento se interpretan como un mensaje muy negativo, perdón, muy apocalíptico. Este es todo lo contrario, porque lo que plantean es de qué va en la vida, pues de aprender, ¿no? Y no hay límites al aprendizaje, y tuvo además la singular característica de que se escribió por parte de tres personas de países de los tres mundos, de lo que entonces eran los tres mundos, ¿no? Estados Unidos, Rumanía, ¿no? El mundo soviético, y Marruecos, ¿no? El tercer mundo. Este es el reto que tenemos, el reto de transformación social que hablábamos antes, de cómo se consigue combinar alto nivel de vida, o sea, alto nivel de bienestar con baja huella ecológica, seguramente redefiniendo que entendemos por crecimiento para irnos encajando los países dentro de ese cajetín de desarrollo sostenible. Y solo como ejemplo de algo que yo creo que está alineado en esa idea, pues Suiza aprobó en referéndum hace un par de años una estrategia energética de cara al 2050, en la cual ya no solo hablan de porcentaje de energías renovables o mejora la eficiencia energética, dicen no, queremos reducir a la mitad el consumo total de energía. Ojo, queremos reducir a la mitad el consumo total de energía. Esto me parece un objetivo revolucionario. Normalmente Suiza no pasa por ser un país revolucionario, pero ojo, y os aseguro que no es que quieran vivir peor, sin ninguna intención de vivir peor que antes, pero esto me parece... En definitiva, tenemos que bifurcar, estamos en un punto de que yo creo que esto es lo que está en juego, y hay razones de sobra, y unos cuantos miembros del Club de Roma pues estamos trabajando en esto. Nora Bateson es otra colega del club, hija de Gregory Bateson, que fue uno de los padres de la cibernética, que trabaja en esto de aprender, cómo favorecemos sociedades que aprendan en aprendizaje mutuo, en interacción con la biosfera para seguir aquí. Estos son mis pistas, pero esto no sobre la sociedad, lo que llamo la sociedad del vivir, en respuesta a los bloqueos que exponía antes. Solo comento uno cuando hablo de Making for Life, es reconsiderar que en realidad estamos conectados todos con todo, y que nuestro origen está en las bacterias, y nada nos es ajeno, ¿no? No podemos trazar una frontera más allá de la cual no nos preocupamos del futuro, de lo que hay, ¿no? En el 50 aniversario, que se celebró a mediados de octubre en Roma, como correspondía, yo creo que dimos un paso adelante en esta nueva... con esta nueva aventura del Club de Roma, que no consiste solo en decir con tono melancólico teníamos razón hace 50 años, el mundo no nos escuchó. O sea, hay que reivindicar lo que se hizo hace 50 años y hay que trabajar por el futuro, y en ese trabajar por el futuro yo creo que hicimos algo que puede ser percibido como simbólico, pero que es sustancial, que fue elegir por primera vez dos señoras como copresidentes del club, Mampela Rampele de Sudáfrica y Sandrine Dixon-Leclerc de Bélgica, pues, belgo-estadounidense, porque es parte de lo que necesitamos hacer, abrirnos también a, no el resto del mundo, sino la mayor parte del mundo. Hemos incorporado a dos asiáticos más, ahora en el comité ejecutivo hay tres asiáticos, una señora japonesa, un señor chino y otro de origen malayo, pero que trabaja en toda Asia del sureste. Tenemos que abrirnos a la mayor parte del mundo, y definimos tres áreas focales, una de más inmediata, que se acaba de presentar el día 4 en el Parlamento Europeo, justo antes de la conferencia de la COP24 en Katowice sobre el cambio climático, emergencia contra el cambio climático, reinventando la economía, porque necesitamos reinventar la economía. Estábamos hablando antes de modelos cooperativos, etcétera, pues, tronca mucho con esto. Y emergencia, y deliberadamente usar la palabra emergencia en su doble sentido, en el sentido de afrontar una amenaza, pero también en el sentido de que surge algo nuevo y positivo, que es la emergencia de una nueva civilización. Y aquí lo dejo con esta cita de una escritora india, que me parece para transmitir el mensaje. Espero no haber sido... O sea, espero haberos provocado, pero no hacia la melancolía y la desesperación, sino todo lo contrario, ¿no? No se os escapará que habla del mundo, de ese otro mundo que está viniendo con género femenino, lo cual evidentemente no es paradigma. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Bueno, vamos a comer ahora lo más rápidamente posible para que recuperen las fuerzas. ¿Para?